Y en Euskadi no somos ajenos a esta realidad, pero desde nuestro pequeño rincón del mundo estamos intentando reorientar y cambiar esta tendencia y estas políticas, aplicar políticas diferentes, ayudar a las empresas, modernizar nuestro tejido industrial, apostar por el I+D, apostar por salir fuera a buscar nuevas oportunidades de negocio. Parece una cuestión lógica que esto es lo que hay que hacer, pero no todos están haciendo, ni no todos estamos en esta estrategia. Algunos dicen que sí, el PNV ahora dice que está en esto, porque después de toda una legislatura bloqueando, paralizando, oponiéndose a cada una de las políticas desarrolladas por mi gobierno, pues ahora sorprende escucharle hablar de innovación, de internacionalización. Y si uno mira el programa del PNV, ¿qué proponen para reactivar la economía? No propone absolutamente nada que no haya puesto ya en marcha este gobierno. Ahí solo he visto dos novedades en ese programa: introducir la identidad en el turismo y que no compremos fuera. Y a todo esto tenemos que decir que no. Que no estamos dispuestos a aceptar esas políticas claramente de derechas que van destruyendo las conquistas que tanto sacrificio nos han costado conseguir en este país. Desde luego, mientras yo sea lehendakari, no vamos a aplicar los recortes de la derecha. No vamos, por ejemplo, a reducir las becas en este país como se han hecho en otras partes. Las vamos a aumentar para que los hijos de las familias con menos recursos puedan seguir accediendo a la educación superior. No vamos a aplicar copagos en las medicinas. No vamos a aplicar recortes que supongan retrocesos en Euskadi. Y haremos que los que más tienen también aporten su cuota de solidaridad a las cargas de la crisis. Lo que hay que hacer es apostar por una economía abierta, capaz de competir fuera en igualdad de condiciones con el resto. Y lo tenemos que hacer juntos. Por eso, primero reiteraré un compromiso doble. Digo reiteraré porque ya lo he dicho en otras ocasiones. Lo primero es que tenemos que dar prioridad absoluta a la economía y al empleo. Y por eso he propuesto que el primer pleno ordinario que tenga el próximo Parlamento Vasco se dedique en exclusiva a discutir y acordar un plan integral de reactivación económica y de creación de empleo. Un plan que recoja la apuesta para ayudar a nuestro tejido industrial, la apuesta por la innovación, la apuesta por la competitividad y la apuesta por la generación de empleo. Y ahí tenemos que implicarnos absolutamente todos. Tenemos que implicarnos las instituciones, los agentes sociales, todos para hacer esto mucho más eficaz y mucho más efectivo. Pero, me he puesto... Pero hoy va a ser... Vaya, que está caliente. Ya me habéis echado casa a la propaganda. Claro que sí. ¿Qué tal? Fantástico, muy bien. Venga, va. Un poquito de color. Ahí, ahí. Vas por si acaso. La suerte la peleamos. Opa. Café. Hola. Una especie de careta por la que aparenta ser los revolucionarios de la izquierda, no es cierto. Lo que pasa es que los hemos hecho de cosas que eran prescindibles. No, no.
Egunon guztioi, kanpainaren azken egun honetan, sindikatuekin eta enpresa desberdinen, ordenen en otro hotel, con similar objetivo, reunido esta vez con representantes de UGT y de comisión, también un mensaje de confianza. Hay cosas que es lo que hemos estado haciendo durante estos tres años. Hemos logrado vender mucho más de lo que compramos. De hecho, estamos en récord tejido económico, a nuestro tejido industrial, modernizando nuestras empresas y nuestras en Euskadi. Y haremos que los que más tienen ayudemos a las otras, sobre todo a las pymes que están sosteniendo el empleo con muchísimas dificultades, y que a esas sí, que a esas les rebajemos los impuestos al 18% con el compromiso. Esto dura tres años este convenio, pero con el compromiso de que la empresa va a dejar fijo al mínimo al 70% cuando acabe el convenio. Queremos que esto. Y lo que vamos a hacer es, como nos hemos juntado aquí,